a Eric Cantobar, protagonista de El Aula del Amor, que ahora va a tener un problema, porque la dificultad que tiene él es que mira cámara cuando habla, y acá tiene cuatro cámaras. ¿Cómo va a ser? Bien, vos cuéntame. Pero hábleme a mí. Hola, ¿cómo le va? Bien, bien, muy contento. Ah, pero no, pero... ¿Puede mantener un... ¿Cómo le va? ¿Bien? Bien, bien, la verdad. Contento de estar acá. No lo puedo, no lo puedo. Este prestigioso programa. Que el Aula del Amor es la peor historia de ficción de la televisión mundial. Y cada uno de los personajes tiene una dificultad. En este caso, la de Eric es mirar constantemente a cámara. Sí. Hay otras, como la que tiene que leer textualmente. Otro como el que repite literalmente lo que hay en cada una de las... venga, que estoy hablando con usted, Eric. Eric. Bueno, la verdad, agradecer a la producción, a vos, Diego. Sí, pero estoy acá. Sí. También a la gente de la revista Miradas. Hoy entró. Bueno. Y bueno, y también agradecerle a mis maestros de actuación. ¿Quiénes son? A Norman Brisky, a Rodrigo Noya, a Panam. ¿A Panam? Sí. ¿Panam? Hice, ¿qué estudió con Panam? Teatro para niños. Ok. Pero, escúcheme, yo... ahí está, manténgame la mirada. Sí. No, y bueno, puede parar, bueno. Acá, acá. Ahí está, ¿cómo le va? Ahí está. Bien, bien. Mire, pero míreme a mí. Sí. Hoy tenemos un nuevo... tenemos un... un nuevo capítulo del Aula del Amor. Hoy tenemos un capítulo increíble. Sí. Yo soy Eric Cantobar. Y bueno, sabes que soy el ahijado de Marta. Y el Rubén. De Rubén, soy Rubén. Y bueno, Marta es mi... me están enloqueciendo, sí. Acá. Sí. Y Marta es mi madrina. Y bueno, hoy es un increíble capítulo. Increíble porque... vamos a ver qué pasa, ¿sabes qué pasa en el capítulo? Sí, claro. Bueno. Es un capítulo muy bueno. Donde... El Aula del Amor. El problema que tiene aquí Eric es que mira a cámara cada 5 segundos, sí, y no puede sostener la letra. Claro. También está el personaje que lee lo que tiene. Hay muchos personajes. Sí. Cuénteme uno. Está la señora Marta, está también... sí, un saludo a Marta. Marco, que yo lo odio. ¿Puedo bueno, mirar a la cámara constantemente? Sí. El Aula del Amor, la historia que está revolucionando. Por su culpa me van a volver loco. Ahí está. Sí. Ahí está. A ver, ahora hable así. A ver si puede. Bueno, no, 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 no. El Aula del Amor. El Aula del Amor.